Gracias, Francis Orellana, compañero en control principal, Diable Como Habla, Televisión Digital, también aquí en la capital de la República, especialmente en la zona centro-sur-oriente. La Fuerza Nacional Antimares y Pandillas también activada y han capturado a dos ciudadanos. ¿A qué estructura pertenecen ellos, Mario, y dónde han sido detenidos? Un gusto saludarle, Nelson. Saludos a los compañeros en el estudio central. Queremos informarle a la población hondureña que a raíz de la incidencia delictiva que se ha venido experimentando en al menos 5 municipios del departamento del Paraíso, la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, en coordinación con la Fuerza de Tarea Interinstitucional Subordinada del Paraíso y bajo la dirección técnico-jurídica de FESCO, han desarrollado una operación en el municipio de Oropelí, en el departamento del Paraíso, donde en este lugar se logró darle captura a dos miembros activos de la pandilla 18, quienes, según investigaciones, eran responsables de venir generando el cobro de extorsión en áreas comerciales y puntos de transporte de los municipios de Danlí y El Paraíso, donde amenazaban e intimidaban a comerciantes, transportistas, conductores de carros repartidores y algunos vendedores ambulantes que les quitarían la vida si no hacían efectivos pagos que exigían por extorsión en nombre de la pandilla 18. Los capturados han sido identificados como Erickson Alberto Lira Tobes, de 32 años, a él lo identifican al interior de la organización criminal con el alias del Flaco, y Jalan Ubensi Rodríguez Viera, de 22 años, a quien conocen en el mundo criminal con el alias de Poison. Al momento de ser capturados, a ellos se les ha decomisado dinero en efectivo, producto del cobro de extorsión, además de dos teléfonos celulares. Los aparatos telefónicos están siendo objeto de minuciosas investigaciones. Se tienen algunos indicios que estos aparatos telefónicos podrían estar relacionados a la coordinación de las actividades criminales que ellos venían ejerciendo en esta zona de la ciudad, de la ciudad del departamento del Paraíso. En este caso, lo que han dado a conocer los miembros de los cuerpos de inteligencia es que estos dos miembros de la pandilla 18 se habían ido a refugiar a este municipio de Oropelí con la finalidad de pasar inadvertidos ante las investigaciones que venían desarrollando los agentes de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas. Sin embargo, gracias a esa permanente operatividad que se viene desarrollando junto a la Fuerza de Tarea Interinstitucional Subordinada del Paraíso y bajo la Dirección Técnico-Jurídica de FESCO, se ha logrado darle con su ubicación y, por supuesto, captura. Ellos serán puestos a la orden de los tribunales de justicia para que respondan por este ilícito. Oportuno mencionar, Nelson, en el departamento del Paraíso, a la fecha, durante este año 2021, ya son al menos 7 operaciones que se han logrado concretar. Con ellos se ha logrado capturar a sicarios, extorsionadores y, por supuesto, vendedores de drogas de diferentes organizaciones criminales, a quienes se les atribuye los hechos delictivos y la ola de violencia que se ha venido experimentando, tanto en Moroselí, Ojo de Agua, Jacaliapa, Danlí, El Paraíso, Yuscarán y otras comunidades. Nosotros continuamos aprovechando estos espacios que nos da HCH para pedirle a la población la línea 143, el 911 y el teléfono celular 33662588 continúan recepcionando información relacionada a los ilícitos que son cometidos por organizaciones criminales para seguir fortaleciendo los expedientes investigativos que lleva FESCO y en este caso seguir obteniendo este tipo de resultados y dando una respuesta ante la incidencia delictiva que son generadas por estas organizaciones criminales en la zona oriente del país. Muchas gracias, Mario Hu, portavoz de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas. En el sector de Oropolí, en el municipio de Oropolí, ha sido esta operación por parte de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas que ha detenido a estas dos personas, supuestos miembros de la pandilla 18. Junto a José Oseguera, retorno con ustedes. Buenos días. Bueno, gracias a nuestro